A sus 18 años, Jesús Alberto Suárez Guevara, más conocido como Cusú, cumplió uno de sus sueños, tocar en un concierto al lado del cantautor vallenato Silvestre Dangond. Miles de personas presenciaron el show de Cusú el pasado sábado en el Coliseo de Ferias de San Gil, quien demostró que el talento viene del corazón y que los sueños pueden ser realidad sin importar la condición de cada ser humano. Cusú, quien es diversamente hábil o comúnmente conocido como especial, provocó más de una lágrima en los espectadores con su carisma y nobleza. ¿Qué le dijo Silvestre a usted? ¿Qué le dijo? Que me abrazó y un beso. ¿Cómo fue su presentación ahí en tarima? ¿Qué hizo usted? Tocar acordeón. ¿Qué canción? Sí. Ay, 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 mi vida. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi vida, esa es suya, la caima, la coquilla. Cusú se considera un silvestrista y al igual es un músico polifacético, porque también interpreta la caja, guacharaca, trompeta y por supuesto el acordeón. Señaló que sueña con tener un grupo musical, pero para Jesús la alegría aumentó cuando el acordeonista de Silvestre Dangond, Rolando Ochoa, le hizo un regalo en la tarima. Bueno, a nombre de esta agrupación, porque voy a decir que es mío, pero queremos obsequiarle este recuerdo a este niño. Para que lo recuerde con cariño. Él no sabe lo que está pasando. Ese es suyo, para que le dé buen deo. Lo voy a bajar. Para que le dé buen deo, sobrino. ¿Usted iba por el acordeón? Sí. Bueno, ¿y qué, cómo lo ve? ¿Que le gustó el acordeón? Sí, me gustó. Ya, ¿cómo suena? ¿Suena bonito? Suena. ¿Duro? Suena duro ya. ¿Suena? ¿Y el que tenía ya estaba dañado? ¿Qué era? Sí, estaba roto. ¿Qué quiere decirle de pronto a sus amigos que lo están viendo? A los amigos de la fundación, ¿qué quiere decir? Me quería mucho. Les va a mandar un abrazo, un beso a todas las niñas de San Gil. ¿Qué les va a decir? A ver. Que te quiero mucho, mando un beso. La progenitora de Jesús Alberto señaló que tanto ella como los hermanos, tíos y familiares le han brindado todo el apoyo a Cusú, agregando que Jesús siempre ha llevado la música en el corazón desde que era niño, esperando que alguna persona, organización o la administración municipal apoye el proceso de formación musical de Jesús Alberto. Yo quisiera como, y he hablado a ver si de pronto, pero pues no me ponen mucho cuidado, o sea, yo quisiera como que me dicen es, no, eso se puede meter en una parte donde enseñen a todo el mundo, pero yo sé que no es fácil porque no es lo mismo una persona normal, aunque él casi es normal, porque él aprende muchísimo, él aprende todo muy rápido. Yo sé que él si hubiera la forma de meterlo como a una parte a donde él pudiera, le pudieran dar unas clasecitas, él rapidito cogía.